Creo que es algo interesante porque contar con profesionales que hemos estado en el Real Murcia y que hemos conseguido hacer temporadas importantes dentro del club, ya que me avalan dos ascensos de categoría, uno a Primera División y otro a Segunda A como entrenador del equipo, y que cuenten con uno para determinados momentos o determinados actos, creo que es un detalle de agradecer y que creo que es conveniente que la memoria siempre se siga manteniendo latente para los hombres que hemos pasado por aquí. Sí, hay unas connotaciones parecidas. Yo venía también del fútbol amateur, de entrenar a equipos de tercera división como el Torrevieja, el Caravaca y antes al Santomera en mi pueblo. Y él viene del Churra, haciendo unas temporadas estupendas, ¿no? Pero lógicamente esto es otro peldaño importantísimo, esto es otro nivel, es el Real Murcia. Que esté en la categoría que esté, es un club de mucha categoría, de mucho nivel. Está en Segunda B, pero la ilusión es que con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, se salga de este nivel del fútbol, de esta categoría. Y la verdad es que es una apuesta valiente por parte de la directiva, de un hombre que ha hecho muy buenas temporadas, pero en el fútbol amateur. Y todo eso ahora hay que consolidarlo en el fútbol profesional, que el Real Murcia, aún en Segunda B, pues está en esa disposición. Ya decía que era una apuesta valiente y yo soy de los que piensan que puede ser muy interesante para el devenir del club. Es un tipo formado académicamente y futbolísticamente, todo lo que ha hecho hasta el momento es digno de elogio, teniendo en cuenta que ha sido en una categoría inferior, en un fútbol inferior. Pero a mí me vale y puede ser, como he dicho antes, una apuesta decidida, valiente, por un murciano que ha hecho cosas muy interesantes y con un hombre que está formado académicamente y que deportivamente puede hacer las cosas francamente bien. Fundamentalmente, ser él mismo. Transportar y trasladar sus ideas a unos futbolistas que ya tienen una dedicación exclusiva. Los futbolistas que podía tener hasta el año pasado o la temporada anterior compartían seguro sus trabajos y sus estudios en el fútbol y ahora van a tener una dedicación exclusiva. Que sea él mismo y sé que es un hombre que sabe extraerle mucho rendimiento a las personas y a los futbolistas que tiene a su cargo y ojalá que tenga los resultados necesarios para que haya tranquilidad, para que todo eso se pueda ir desarrollándose y se pueda ir desenvolviendo.